Buenas tardes, buenos días, amigos. Bienvenidos a otro video de Vlogs, de aventuras. Hoy vamos con unos amigos de un spot más. Tenemos aquí a Connie y a Sales. Hola. Hola de nuevo. Hola de nuevo, ya. Aquí está Judy de aventuras. Hola, hola. Que andamos en una nueva aventura. Sí, hoy vamos de rumbo a Playa San Domingo, aquí por la carretera escénica. Vamos a voltear la cámara un ratito. La carretera, si vamos de Ensenada a Playa Salomando, esta es la carretera que te llevas, la escénica, norte. Y pues sí, porque nomás hay una entrada, de una modo de entrada, que es por la Sal Si Puedes. Entonces tenemos que viajar todo hasta acá arriba para regresar para Playa Salomando. Sí. Y pues mejor para explicarles ellos, eso va a ser jodida aventuras. Muy buena idea para explicar las cosas. Ay, qué aprieto me andas poniendo tú. Ah, pues, alguien tiene que explicar todo en español bien. Aquí la salida para Playa Salomando y también para Sal Si Puedes. Sí. Angelito, andas poniendo en apuros. No, en la calle ni se mira la salida, ¿que no? Sí, sí tenía, sería el nombre. Sí. Estaba medio ciego yo, pero mira, pues aquí está el túnel. Esto te lleva directamente a Sal Si Puedes. Pero no vamos a Sal Si Puedes porque ahí te cobran mucho dinero para. No, ahí está caro, mira. Pues mira, ahí te dice Playa Sal Domingo, sigue la carretera. Y otra vez vuelves a entrar a la escénica. Otra vez a la escénica. Pues sí, la gente que viene de Tijuana tiene que entrar. No, esas se van directamente hasta la, la Playa Sal Domingo. Ahí están entrando. Sí, mira, para la izquierda es Tijuana. Mira, les enseño para la izquierda. Allá es Tijuana y esta es la carretera que llevan. Aquí vamos para Sal Domingo. Para Sal Domingo. Hay un modo de llegar aquí nomás. Sí, viniendo de Ensenada. Pero mira las tomas. Las vistas que tenemos de aquí, impresionantes. Muy chingonas, muy chidos. Y sí, mira, aquí estamos llegando pues al Sal Domingo. Acá abajo también está ese barco, ¿qué no? ¿Cómo se llama el barco? Barco Encallado. Barco Encallado. Algunos le llaman el fantasma. Muchos nombres le ponen. Sí, muchos nombres le ponen. Pues sí, amigos. ¿Qué piensan ustedes, amigos, de esta carretera? De un spot más. Es una carretera muy bonita. Aparte de que vas a visitar lugares bonitos, todo el recorrido de esta carretera está muy, muy bonita. Los paisajes, la playa, toda la carretera vienes mirando la playa, oliendo el mar. Muy hermoso. Sí. La brisa que corras. La brisa y la vista también. Sí. Me cuesta estar aquí arreglando la carretera que no un ratito ya. El puente. Siempre están remodelando, siempre están haciendo trabajo. Donde se cayó la carretera también hace muchos años. ¿Fue por esta parte? Se cayó. Sí. Ah, todavía la siguen arreglando. ¿Por qué se cayó? Pues unos dicen que por las fallas que pasan, pero otras personas dicen que porque hay mucha agua subterránea y que el peso del agua hizo que se viniera abajo la carretera. Okay. Eso nos estaba explicando el dueño de aquí de Playa Sal Domingo, que él ahí dentro de su propiedad hicieron unos tanques grandes, como tipo pozos. Ajá. Y todo el agua que viene de arriba, aunque no llueva, siempre hay agua abajo en el pozo. Para que, eso lo hicieron para, sí, para que el agua se almacenara ahí. Porque es subterráneo ese, por debajo hay mucha agua. Algo nuevo, ¿verdad? Sí, dato curioso del día de hoy. Sí, porque mucha gente piensa que, pues todo el mundo dice que fue por la falla, se complementan esas dos. También, sí. Esas dos cosas. Sí, pues él allí tiene su terreno. Tiene años ya con su terreno y los de Capufe han hecho muchos trabajos ahí en su terreno. Sí, todo ese cemento que vemos allí. Han hecho plataformas para que el agua se almacene. Mira. Y se filtra y después sale al mar. ¿Algo? Sí, para que estudiaran bien el terreno. Y por eso dice que hicieron esos pozos grandes ahí en su terreno para que el agua cayera ahí, se filtrara y después saliera al mar.
de metal. Ah, miraron al mapas. No saben ustedes qué significado tiene. Ah, mira, no, es porque un pentagrama, hay... miren. Ah, sí. Dicen el Lula. ¿Cómo se dice? Illuminatis. La verdad. Pero la de Illuminatis es una... ¿Cómo se llama? Un ojo. Una pirámide. ¿Pirámide? Ándale, no. Es una pirámide. Un triángulo, ¿no? Ah, eso es un... La verdad, no sé. Sí, un ojo. Pero no sé qué significa eso. ¿Por qué está su ahí? Mira, Fred está llamando, faltan 2 kilómetros. Bueno, ya vamos a ver. Sí, ya. Y este lugar lo conocimos hace un año, pues. Uh-huh. Nada más queremos enseñarle cómo llegar a este Playa Santa Amando desde Ensenada y también desde Tijuana, pues. A los que quieran venir a visitar, los precios, pues, pienso que es como 150 pesos por acampar, que nos dijo. Vamos a dejar mejor en la descripción, a ver los que se metan a la página de Facebook. Pueden dar mejor información. Sí, ahí damos la información en la descripción del video, pues para que miren lo que ofrecen ahí, sí, lo que cuentan. Pero sí, amigos. Despedazar. Anyway, mira. Todas las señales que quitamos ya en Playa Santa Amando, amigos. La barra está bien inclinada. Ahí está, la pendiente. Pero mira las vistas. Allá se ve el barco. De aquí se ve el barco. Se puede bajar, pero cuando está la marea baja, ¿verdad? Puedes caminar por todas las orillas de las piedras. Despacito, pues no puedo porque es de pura bajadita. Sí. Qué bonita vista, ¿no? Sí, hermosa está. Vista. Están. Despacito aquí, ¿no? Como la canción, Despacito. Despacito, sí. Para que no haya problemas. Pues sí, amigos, aquí pueden ir a pescar, vienen aquí a surfear, me dicen. Dicen que ahí me dijo el dueño que la arena sube allá, mira, esa parte de allá. Esas piedras que ahí sube la arena. Nosotros ya nos tocó con arena, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sacamos mejillones, pero solo una vez. No, nos al tocó año venir sucede con eso. Arena, ¿te acuerdas? Sí. Ahora no hay arena. No, es como a finales de julio o a principios de agosto. Ah, sí. Que en el carro subimos por allá. Ajá. Bueno, pues, amigos, aquí vamos a despedir el video. Sí, espero que les guste el video, amigos, de Aventura Vlogs. Aquí cómo llegar a Playa Santa Amando con los amigos a Seos y Cani de un spot más. Hey. Sigan su canal también, suscríbanse. Y pues nos miramos en el siguiente video. Amigos, adiós. Bye.